El pròxim 22 de juliol, Fangoria torna a València per a delectar els seus fans amb cançons tan pegadisses com Geometria Polisentimental o èxits de sempre com A quien importa. Per als seus integrants, Alaska i Nacho Canut, el fet d'estar en la capital de Túria sempre és un plaer. Nosotros ya estar en València nos gusta. Nosotros aquí tocamos mucho y tocamos siempre con muchas ganas y con muchas ganas de venir a València. Y luego es precioso estar aquí. Estan girant per Espanya presentant el seu últim treball, Canciones para robots románticos, disc que inclou el seu actual èxit Espectacular i en el qual ha col·laborat el músic Guille Miliki Way i que ha aconseguit que siga una de les cançons més ballades del moment. Ya hace 2 o 3 años colaboramos con Guille Miliki Way de la Casa Azul. Entonces hemos conseguido una unión perfecta y hacer cosas con él es súper fácil. Casi todo lo que hace él son éxitos. Fangoria porta més de 3 lustres omplint cada recinte en el que actuen. I Alaska, una de les cantants més famoses d'este país, malgrat ser considerada una diva, ella té clar que no ho és. No, no, porque además eso dependerá de qué entiendes por una diva. Hay quien entiende que una diva tiene que tener una gran voz, pues para eso están Mónica Naranjo y Marta Sánchez. Hay quien entiende que una diva tiene que ser como muy rara, y no, eso, pues para eso hay otras. O sea que depende de que te mire. Tant Alaska com Nacho Canut saben perfectament el que els demana el públic en cada concert. En vez de hacernos los raros, es todo lo contrario. Comprendemos a la gente que está en el festival viendo grupos que no conoce de nada y que igual, y entonces lo que hay que hacer es intentar que bailen y que se diviertan. Entonces nosotros tenemos repertorio súper para festivales y nos encanta tocarlo y nos encantan los festivales. Fangoria espera acabar en guany la seva gira de concerts i planeja per a 2018 ficar-se en un estudi d'enregistrament i preparar nous temes.